Buenas tardes a todos. Me llamo Jebel y hoy os voy a mostrar un mazo de monje que he preparado para la sección de mazos baratos. Este mazo de monje, a diferencia de otros mazos que he ido trayendo al canal, no es un mazo contrastado, no es un mazo que lleve tiempo en el meta y que se haya podido probar con varias partidas y que varios jugadores hayan hecho versiones, sino que es una versión que he construido yo específicamente porque un suscriptor me pidió una manera más barata de jugar el monje y que fuera un poco sólido. Así que he elaborado esta versión de aquí, que vosotros veréis aquí en vuestra derecha, creo. En fin, el monk es un arquetipo bastante débil. Es decir, de las combinaciones de colores, es una de las que cuesta más sacar el rendimiento. Es por eso que hasta esta season, en que allí había mucha gente con muchas cartas y se han empezado a hacer mazos muy caros para esta clase, que no se habían podido sacar todo el potencial que tiene. Aún así, con mazos caros, es una clase muy poderosa y actualmente está completamente en el meta. De hecho, muchos de los jugadores de leyenda, incluso del top 10, juegan mazos de monje. Por eso, hacer una versión low cost, que sea sólida al menos, es bastante complicado. Pero bueno, la lista que os traigo aquí intenta de alguna forma juntar lo que son las mecánicas de Monk, que se utilizan en mazos más caros, junto con un típico mazo agresivo midrange, de forma que, al menos en los tests que yo he hecho, sirve bastante y me ha permitido ganar cerca del 80% de las partidas en modo normal. Calculo que en modo rango, hasta aproximadamente el rango 6, 7, incluso puede que un poco más, pudierais avanzar. Yo mismo no lo puedo probar, porque claro, yo al haber acabado leyenda la temporada pasada ya empiezo en el rango 5. Entonces, en rango 5 sí que he hecho un par de pruebas y es cierto que he ganado, pero he ganado contra gente de rango inferior, he ganado contra rangos 7 y 8, respectivamente. Así que la lista es como mínimo sólida, pero no sabría decir aún si es suficientemente competitiva como para que os dé ese plus para aspirar a los rangos 1, 2 o incluso leyenda. De todas formas, os enseño aquí en continuación. Bien, el Monk, ya os enseñé un vídeo con casi el mejor mazo que hay hoy en día para subir de esa clase, se basa sobre todo en criaturas callitas de hurto y en los movimientos de lado a lado de calle. Es de hecho uno de los únicos mazos, o una de las únicas clases, que se basa en esta mecánica de cambiar de una calle a la otra y marear así al oponente. Para ello, en este mazo en versión más barata, que os costará alrededor de unos 3.000 cristales, hemos incluido esta carta, que es el cambio sombrío. El cambio sombrío es, por un coste 1, mueve una criatura aliada de un lado a otro y roba una carta. Os servirá para combinar con el contrabandista de las dunas. El contrabandista de las dunas es una 3-1 por coste 3, que por números es muy cara, pero vale la pena solo porque solo invocándola os permite mover una criatura de una calle a la otra calle. Y además, mientras él esté en el campo, cada vez que haya estos movimientos, sean por sí mismo o por el cambio sombrío, por ejemplo, la criatura que se mueva obtiene +1/+1, con lo cual es una de las combinaciones que nos permitirá bufar a nuestras criaturas para hacernos con el control de la partida. Bien, seguimos ahora con los costes bajos. Tenemos una guardiana del duelo, un par de guardianas del duelo, de hecho. ¿Por qué? Porque son criaturas que por coste 1 su valor es muy bueno. Es una 2-1. Y además tiene guardia, y nos permitirá proteger a criaturas más poderosas que ella misma. En una versión más cara, seguramente esto sería sustituido por la descendiente de Alkosh, que es bastante más poderosa, pero claro, es legendaria y encarecía muchísimo el mazo. Carterista Temerario. Es una carta común perfecta para este mazo. Es un callita, que con los mazos de Monk siempre se basan en callitas. Tiene profecía. Por coste 2, sus números son buenos, son normales, son una 2-2, pero es que además tiene hurto. Esta criatura es la que a toda costa tenemos que intentar salvar porque cada vez que ataque el contrario ganará +1/+1 y puede llegarse a hacer inmensa. Es una de nuestras condiciones de victoria y una de las criaturas que deberíamos proteger con nuestros provocar. Ay, con nuestros provocar, disculpad. Con nuestras guardias. Instructora de la Quinta Legión. Uno de los motivos por los que jugar el color dorado y en Monk también es muy valiosa. Cuando invoquemos a otra criatura y ella esté en el campo, le dará a esta criatura +1/+0. Hará que nuestro ejército de pequeñas criaturas sea más rentable. Otra de las criaturas que deberíamos proteger al menos hasta haber usado su efecto con dos o tres criaturas.
Recluta al gremio de guerreros. Esta carta algún día la nerfearán. Pero mientras no lo hagan, ponedla en todos los mazos que vayan con el color verde, porque es una maravilla. Por coste 2 es una 1-2, pero profecía, guardia y letal es, si no la combinación de R más poderosa que hay en el juego, de las más poderosas. Así que era obligatorio ponerla en este mazo. Nos servirá para proteger a criaturas como el carterista o la instructora que son tan valiosas para nosotros y para nuestro juego. Recluta al gremio de ladrones. Por coste 2, 1 a 1, 2. Su invocación nos permite robar una carta. Y si cuesta 7 o más, reduces su coste en 2. Pero no nos interesa tanto este efecto, porque solo tenemos un par de criaturas de coste 2 o 7 más, como el hecho de robar. Nos conviene robar mucho, porque este mazo se basa en ser agresivo. Y los mazos agresivos y de costes tan baratos como este, de costes de magia me refiero, enseguida se quedan sin cartas. Así que nos conviene muchísimo tener criaturas que nos permitan robar. Aliado veloz, por coste 3, una 3-3, que si la primera carta de nuestro mazo es verde, le dará más uno y letal. Una carta extremadamente valiosa para un mazo que tiene la mayoría de las cartas de color verde, como es el caso. Ya hemos hablado del contrabandista y para lo que sirve. Sirve básicamente para esta mecánica tan valiosa del Monk de ir cambiando criaturas de un lado a otro. Imaginaros ir cambiando a vuestro carterista temerario y poder rebufar de calle a calle. Se convertirá en una criatura inmensa que os ganará la partida solo. Golpe aplastante. Un removal buenísimo. Por coste 3, hace 3 de daño donde queráis. Que nos puede servir tanto para rematar a un oponente como para acabar con criaturas molestas. Protector de savia negra. Otra de las maneras que tenemos de proteger. Una 3 de 3 de ataque y 3 de defensa. Con profecía y guardia. Defensor de la colmena. Otra manera de proteger. 3, 6, guardia. Muy molesto de quitar. Y uno de los motivos que hacen que juguemos es que el color dorado sea de los más jugados. Paladín de Auridón. Al ser un mazo tan agresivo, como nos toman el control de la partida, nos harán muchísimo daño. Así que considero que el Paladín de Auridón, con su valor 4-4, es un buen cuerpo que poner en el mazo. Y además, cada vez que juguemos una acción y tenemos 9 de ellas, el Paladín de Auridón gana absorción. Así que podríamos robar 4 cada vez que tiráramos una acción. Nos sirve para recuperarnos y para tener un midrange bueno. Vengadora de Leshan, por coste 4 es una 3-3, que es cara, pero su último aliento es maravilloso. Invoca un pillo de Leshan 3-3. Como tenemos tantas criaturas y el mazo se basa en tener dominado el campo a base de criaturas, la Vengadora de Leshan encajaba muy bien. Además, es solo una carta rara y por lo tanto no nos encarecía mucho el mazo. Asolador de Acantilados, tanto para intercambiar criaturas molestas como para rematar. Un 4-4. Con cargar por coste 5, una criatura que teníamos que tener aquí. Jabalina penetrante, simplemente uno de los mejores removals del juego. Y lo mejor de todo, común, y os dan varios en el modo historia, con lo cual casi todos vosotros la tendríais. Beata Dorada, otra criatura rara, pero que vale mucho la pena. Como somos un mazo muy agresivo, la mayoría de las veces tendremos más vida que el rival. Y por lo tanto, la Beata Dorada, cuando la juegas, teniendo más vida que el rival, obtiene guardia. Y hace una copia de sí misma, así que tendríamos en cada lado de la calle una guardia de 4-4. Una criatura buenísima que nos puede hacer ganar las partidas. Ladrona King Raul, la única legendaria que ponemos y porque nos la dan en el modo historia. Por eso la incluyo. Es lenta, pero encaja muy bien en el mazo porque es una callita. Y su mecánica de hurto, que hace que cada vez que golpee gane más 4, más 4. Y la absorción puede hacer que sea la carta que en un momento dado nos dé la partida. Sea porque nos roba la cantidad de vida necesaria para remontar, como para acabar con el rival. Y finalmente, Cabro Segador. Esta es una elección cara en cuanto a maná, porque por coste 7 es solo una 5-4, pero su invocación vale la pena. Otorga menos uno a todas las criaturas enemigas de esta calle. Esto nos podría permitir, si jugamos contra otros mazos agresivos, tomar el control, porque destruiríamos varias criaturas de la calle o recibiríamos su poder. O en un momento dado para intercambiar alguna criatura poderosa bajándole un punto a la vida. Como es común, hemos incluido un par de copias. Y nada más, el mazo se basa como siempre en la mecánica del Monk de cambiar de calle a calle, embufar a nuestras criaturas con hurto y en control a la calle a base de tener más criaturas que el rival. Veremos si lo conseguimos en una partida de prueba. Nos vemos ahora. Tionep 7. A ver qué tal. De acuerdo. Colores.
Dorado y lila. Mazo de tipo brujo. Veremos si es de control o si es de tokens. Si es de tokens o piezas, como sea la versión más cara, será complicado. Si es de control, creo que podemos ser suficientemente agresivos para ganarle. Nos quedaremos con este par de cartas de momento. En la mayoría de mazos agresivos, nos conviene bastante tener a la botella porque nos permite jugar un mayor número de criaturas bastante temprano. Se acabó el entrenamiento. Es hora de actuar. Normalmente no recomendaría jugar a la instructora de primeras porque te la pueden intercambiar muy fácilmente. Pero como nos interesa ir Se rápido. acabó el entrenamiento. Es hora de actuar. Vale, veo que él ha tenido la misma idea. No queremos que bufe esas criaturas, así que tiremos el golpe aplastante directamente sobre ella. No puedes derrotarme. Y haremos esto porque creo que ahora él iba a jugar alguna de sus cartas de piezas. Y no nos conviene que bufe dos criaturas a la vez. ¿Veis? De este modo podemos intercambiar bien con ellos. No puedes derrotarme. Vamos a tirar el recluta por este lado porque ¿Qué el recluta tenemos aquí? cambia perfectamente con su con la vida del pez asesino. Recordad que el pez asesino solo se bufa su ataque. Y lo dejaremos así de momento. No quiero tirar el cambio sombrío aún porque puede que más adelante sea más necesario gastarlo. Simplemente tendremos paciencia. Ahora ya sabemos que es el mazo de todo. ¡Informad, soldados! ¿Tus órdenes? Y de momento lo estamos parando bien. Vale. Mis escamas se mueven entre las sombras. Sacrificaremos esto. ¡No puedes derrotarme! Esto. Y pondremos al recluta Si caigo, para sacar por este lado. Al gist. Y nos gastaremos la última botella para tirar al aliado por este lado e y por tratar la de dominar las dos misericordia de Stendhal. Recordad que una de las misiones que tenemos en este tipo de mazos es dominar las calles, porque si el mazo de tokens consigue llenar las calles, es muy difícil de parar después. Por lo tanto, todo lo que tire de piezas intentaremos intercambiarlas mientras tratamos de mantener la agresividad. ¡A la brecha! Cosa que no siempre es fácil. Veremos qué juega ahora. Además, pronto tendremos que intentar. ¿Tus órdenes? Si en el siguiente turno tira un fervor divino, podría ser problemático. Tiraremos de todas formas al defensor de la colmena. ¡El bosque es nuestro! Intercambiaremos por aquí. ¡Que el caos se te lleve! Y atacaremos. No le atacamos a él. Por una sencilla razón. Y es que si ahora tira el fervor divino, después estas criaturas serán más fuertes. Y por lo tanto, ahora mismo podemos intercambiarle una criatura sin que él muera. Y así podremos intercambiar otra o le obligamos a la a intercambiar otra entera. No puedes derrotarme. En cambio, si hubiéramos atacado directamente, le hubiéramos quitado más vida. Pero él seguiría teniendo cuatro criaturas que puede bufar y puede intercambiar mejor con nosotros. Y de hecho, creo que vamos a garantizarnos que no nos robe a la. Que no nos puede atacar a la chica, a la instructora. Así que gastamos el hechizo, cambio sombrío, y la movemos a este lado, donde nuestro aliado veloz está Oigo todo ya. bastante bien. Que se haya ¡A gastado un la silencio brecha! aquí es bastante bueno para nosotros. Entendí. A ver qué va a jugar ahora. Resistiremos, cueste lo que cueste. Vale. Yo haré guardia. Vale. El bosque es nuestro. Vamos a hacer eso para tirar la beata dorada. Y así tenemos las dos calles protegidas. No puedes derrotarme. Además, como seguimos teniendo la instructora, veis que se van bufando
y nuestro control del campo es mayor. Aún así, ya os enseño cómo funciona el mazo de piezas, y es francamente difícil de contrarrestar si en algún momento conseguiré llenar alguna de las dos calles. ¡Arrasad con todo! ¡Venga, no me hagas reír! Vale, recupera un poco de vida. Se lo ha gastado muy pronto. Eso nos conviene. Vale, el golpe mortal. Bueno, la verdad es que no es ningún problema. Jugamos al defensor de la colmena. Que intercambio perfectamente con sus dos criaturas. Y ahora vamos a hacer algo que probablemente le va a hacer enfadar bastante, y es... Soplan malos vientos en este día. Tenemos al instructor al otro lado, porque ahora por este lado estará mejor protegida. Así que quitamos esto. Quitamos esto. ¡No puedes derrotarme! Atacamos. ¡El bosque es nuestro! Aquí le vamos a romper una profecía. Sí, creo que nos saldrá rentable. Ahora mismo tenemos el campo muy dominado. ¿Cosas que pueden contrarrestar todo este dominio? Pues que nos tire una furia del alba y elimine alguna de las dos calles. Pero si la tira a la calle derecha, él perderá sus criaturas. Si la tira a la calle izquierda, nos hará daño, pero seguiremos teniendo la parte derecha muy dominada. Aparte de eso, no hay muchas cosas que nos amenacen demasiado. No haremos prisioneros. Vale, se ha gastado un removal muy poderoso y una carta poderosa. Y nosotros seguimos controlando el campo. Jugamos. Si caigo, volveré al gis. Al recluta del gremio para que proteja nuestra carta. Piel pelada. Y vamos a atacar directamente para tratar de bajarlo. No puedes derrotarme. Y vamos a jugar la Vengadora de Sha. Me encanta una buena lucha. Pensad que ahora tiene que cubrir los dos lados y seguramente no podrá. Además tenemos 3 de daño desde la mano. Con lo cual, con que le hagamos 2 de daño habríamos vencido, a no ser que ahora se cure. Pero siendo un mazo de piezas, no creo que sea el caso. Resistiremos cueste lo que cueste. Vale, se gasta 3 de maná. Eso es muy buena noticia para nosotros. Le quedan 6. Con 6... creo que hemos ganado, porque soy no tiene el nada... hijo de las tinieblas. Correcto, ya no le va a tiempo. Bueno, pues como habéis visto habríamos ganado. Os enseño un momento otra vez la mecánica, cómo funcionaría. Tiro otra vez el movimiento. Pues nuestro cachita. Y como veis él mismo se bufa. Aumenta su poder. Cada vez que lo moviéramos se bufaría, con lo cual... conseguiríamos morirás, cartas enormes. Pelada. Bien, ha sido una buena partida. Perfecto. Ya para despedir repasamos las claves del mazo, si os parece. Esencialmente tenéis que intentar proteger vuestras cartas con ojo y vuestras cartas valiosas como la intendente. Fijaros lo que yo he hecho, la he ido protegiendo a base de todas las guardias que he podido. Y cuando él intentaba poner criaturas en un lado de la calle, para intentar quitarnos a la intendente, yo lo movía al lado contrario. Y de esta forma me he asegurado el control y que las siguientes criaturas que entraran se bufaran cada vez gracias a la intendente. ¿Qué más claves hay? Tenemos que intentar tener nosotros el control del campo mediante nuestras criaturas. Y gracias a su agilidad de cambiar de un lado del campo al otro, y gracias a las guardias que tenemos, podemos conseguir proteger muy bien el conjunto de nuestras criaturas. Y poco a poco hacernos con el control del campo. Si nos hacemos con el control del campo es muy difícil, que a no ser que sea un mazo de control en late, nos pueda quitar todas las criaturas, y por lo tanto nos haríamos con la victoria simplemente porque cada vez que él baje una carta, nosotros la podemos intercambiar. Si conseguís bufar las criaturas con nuestros cachitas que cambien de calle, con el hurto, o con la intendente, probablemente consigáis dominar el campo. Y recordad siempre que con este tipo de mazo tenéis que llevar la agresividad vosotros por delante, porque tenemos cartas que se benefician de tener más vida que el rival.
Por parte ya está, espero que os haya gustado el vídeo y bueno, me llamo Jebel y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.